Saludos, estáis viendo Virica Permacultura. Como veis, hoy toca tomates. Vamos a rehabilitarlos. Están tocando techo, hay muchos chupones. Luego está la oruga dando la murga. ¿Vale? Y todavía estamos a finales de agosto. Hay temperatura suficiente para que sigan creciendo. Y lo que vamos a hacer es una rehabilitación, ¿sí? Bajarles en altura, mucho recorte. Vamos a echar un vistazo cómo está y luego os enseño cómo queda. Un montón de chupones, las tomateras ya por los suelos, la oruga haciendo de las suyas. Hay que bajarlos. Tenemos tomates de buen calibre. Esto es cherry. Pero se están cayendo. ¿Vale? Y la parte inferior necesita luz. El primer paso va a ser quitar la vegetación que nos sobra, la vegetación que está enferma, que tiene bicho y demás. ¿Vale? Para luego poder aplicar el Bacillus thuringiensis. Toda la fruta que veamos tocada la vamos a sacar también, y por eso pues esperamos que al aplicar Bacillus thuringiensis y después de retirar todo eso, que lo llevaremos a la compostera, pues lo poco que quede, pues que se elimine, ¿vale? Intentaremos hacer una sola aplicación hasta el fin de la temporada y nada, vamos al lío. Estas son un poco las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos un banquito para llegar bien a la altura, unas tijeras de poda, ahí tenemos la disolución de Bacillus, un gramo de Bacillus por litro de agua, y aquí tenemos Farmer Mix de Lurpe. Si queréis saber más de eso, tengo ahí el enlace a la web. Es todo el material que hemos sacado, todo el material vegetal, pues ya ves, una animalada. Y luego hemos recuperado toda esta tomatada. Hay mucho verde, pero bueno, lo pondremos al lado de las manzanas y adelante. Ahí podéis ver el meneo que le hemos metido, todas las hojas que les hemos quitado, ¿vale? Y alguno toca, pero no tanto. Y aquí veis, sí, todas las ramas dobladas para que vayan entrando. Ahí las veis. Ahora lo que toca es abonar y meterle bien de agua para que selle todas esas heridas, que chupe bien todo ese abono y hasta espero que mediados, finales de septiembre sigamos teniendo tomates. Thank you.
poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis, hay que recuperar los tomates si se puede. Si funciona, os comento algo. Y si no funciona, también. ¡Hala! ¡Agur!